Según el representante de la Asamblea del Departamento, por parte del Distrito de Buenaventura, Rolando Caicedo, hoy el gobierno departamental tiene todas las herramientas para ayudar a que las quejas y los malestares en los servicios del agua sean solucionados. Aprobamos lo que fue una disposición importante para Buenaventura, unas vigencias futuras para acompañar desde el departamento todo lo que tiene que ver con inversión para la refacción del tanque de Venecia y otros proyectos que son de impacto para el servicio de agua en Buenaventura. Según lo manifestado por el diputado, hoy no se puede tener excusas ya que las herramientas están dadas. La Asamblea Departamental le ha entregado todas las herramientas y presumimos que a esta altura del tiempo ya tienen que estar organizando pliegos para las licitaciones respectivas. E igualmente hay que resaltar que permanentemente hemos, en los debates de control político con el señor Chávez, que es el gerente vallecaucano de Aguas, nos ha brindado permanente información de la agenda de trabajo que tiene con Buenaventura y, por supuesto, dando testimonio de la presencia reiterada en distintos espacios de esta entidad con Buenaventura. Con esas gestiones, la Asamblea del Departamento, encabezada por el hijo de Buenaventura, Rolando Caicedo, esperan que en los términos definidos se registren las soluciones a esa problemática histórica de los bonaverenses.